Great. Okay, now it is recording. Oh my Por God. fin. Okay, great, Maggie. Qué bueno escucharla. Bueno, no escucharla, sino que leerla, right? So, guys, I hope you're doing awesome. Thank you for being on class. Thank you for being on time. Okay, gracias de verdad por su esfuerzo cada día de estar en la clase y por su participación y por estar a tiempo, okay? So, how are you today, guys? How are you? Everything good or not good? Good. Good, good. Okay. Great. Perfect. All right, guys. Well, we will go ahead, guys, and vamos a pasar la lista. Okay, give me just a second. Just one moment. And we will pass the list, okay? Vamos a darle un tiempito a los demás que se incorporen también. Y luego vamos a pasar la lista para que estén todos, guys. ¿Qué me cuentan ese día? Uh-huh. ¿Nada? Todo bien, teacher. Ya calentando el inicio de semana. Yes. Hasta ahorita. Ya que el día ya que sea miércoles. Acuérdate. No, está bien, está bien, está bien. Es que el día lunes venimos todos de ganado. Bueno, no, es cierto. En lo personal, ¿no? Right. La semana y apenas es martes. Sí, eso sí, eso es cierto, eso es cierto. Guys, yo tengo días, creo, desde el momento que no descanso. Like, for real. No. Pero aquí vamos, guys. No, fíjense que de verdad a veces yo me admiro, guys, porque uno entre más le pida a su, entre más, oh my God, se me ha ido esa palabra. Se me ha ido, oh my God. Like, cada vez que ustedes se piden más a sí mismo, ¿ok? Ustedes pueden dar aún más. Y eso yo sí lo he, pero, sí, there you go. Cuando ustedes más exigen a ustedes mismos, ustedes pueden llegar, like, más para allá que ustedes nunca se imaginan que pueden llegar, de verdad. Soy muy convencida de eso. Y pues, ¿qué les puedo decir? También yo lo he notado, guys, no solamente en mí, eso, sino que lo he notado en los demás, en las demás personas. A los alumnos con los que yo he estado, también yo lo he notado. De hecho, guys, eso me ha pasado con los niños, bueno, niñas son, que fíjense que yo les exijo muchísimo. Ellas prácticamente, casi que en este momento, ¿verdad? Ellas van súper avanzadas, pero, ¿cómo les explico? A veces yo les pongo temas súper avanzados y ellos están en intermedio ahorita. Y ellos van beyond the expectations, o sea, van más allá de lo que yo espero, pues. Y a veces es la manera como aprenden. Entonces, como les digo, no por el hecho de que son niños ni nada, claro que no, sino que al final es la manera como ustedes te exigen, ¿verdad? Y pueden dar más, pueden dar más. Y yo lo he notado de parte mía que uno puede dar más, guys. Y pues eso les quería decir, que de verdad me parece eso súper interesante, ¿verdad? Es que me fascina bastante eso, saber de que uno puede dar más si se exige. Siempre, ¿verdad? Cuidando su salud, porque eso es muy importante, siempre cuidar su salud. So, eso es muy indispensable, siempre cuidando su salud, guys, pero al final es muy importante eso. Ok, so, no sé si tienen algo más que me quieran comentar. ¿Cuántos estamos ahorita? Estamos pocos, Ryan. Jacqueline, perdón, tenía mano levantada. Dígame, Jacqueline. No, solo quería cambiar el nombre y puse levantar la mano. Pero todo sí, bien. Sí, todo bien. Ok, great. Yo batí récord. ¿Ah? Mañana. Yo batí récord en la mañana. ¿Por qué? Cuente. Porque me dormí. Me levanté 10 a las 6. Dios mío, ¿y a qué hora se tenía que levantar? Normalmente 10 a las 5. ¿Una hora durmió más? Sí.
pero más bien me dormí porque desconecté la alarma, o sea, me escuché la alarma, la desconecté y me volví a dormir. Eso pasa a veces, yo no, pues pero sí. Pero llegué a las 6:40 al trabajo, así que... ¿Y qué le dijo Cristian? Pero sin bañarse no, llegó. Así me pasó un meme. Ya decía yo que iba a decir algo, Cristian. ¿Ah? Sin bañarse llegó. Me pasó un memo ahí el jefe, porque sí. Así... No, en serio. Random. 10 minutos tarde, me dijo, no, a las 6:30 tienen que estar aquí. ¿Pero el jefe Cristian o quién? Sí, el jefe Cristian. Ah, bueno. Ah, no, mentira. El problema. Te lo perdono. Bueno, miren, fíjense que a mí me ha pasado eso. A mí me pasó también, me ha pasado. Y sí, es vergonzoso. O sea, es bien vergonzoso decir me dormí, pero ¿qué es la verdad? Al final es la verdad. ¿Y qué va a decir uno? ¿Verdad? Pero sí me bañé. Yo esa vez que me pasó, yo no me bañé. Así me fui. O sea, no me fui así con pijama, ¿verdad? Pero pues sí me arreglé. Pero no me pude bañar, o sea no se Jaime, podía. Jaime se bañó, pero en loción nada más. Yo no, esa vez sí en loción. La cosa es que no lo sienten a uno el olor a colcha. No, como uno, pues, me imagino y todo, vea, no sé, pero yo... Como ha estado haciendo el día anterior, ni sudó. Sí, y se imaginan las personas que no se bañan, guys. Hay personas que no se bañan y que se mantienen. Por ejemplo... Correcto. Viven más, dicen. Pero más viven más chuco. Es que lo que pasa es que les quita las esencias, los aromas naturales, los aceites naturales. El aceite de oliva, bastante, ¿verdad? La gente de antes. El olor a sudor. Se bañaban cada 8 días y mi abuelo todavía está ahí, de 96 años. Es verdad. Y cada 8 días se bañaba. Por ese camino vas a ir. Lo que pasa es que como el agua, algo escasa. No, de verdad, esa era la razón. No sé, pero era de los viejitos que tenían sus creencias. No, okay, sí. Pero... ¿Cómo no, teacher? Mi abuela murió de 103 años, mi bisabuela, perdón, murió de 103 años y ella se bañaba cada 8, bueno, una cosa era lo que dice Mr. Jaime, que el agua era un poco escasa, había que correr hasta el río, ¿verdad? Río. Pero también la otra era que ellos como que, bueno, por cultura, no sé, pero la verdad es que vivían más, no sé si es mito o qué, pero... Yo quiero para dejar de empezar a bañarme, a ver si vivo un poco más. Yo digo también 60. Que no debemos de bañar, guys. O sea, al final, si eso resulta. Y aquí, no, y aquí en línea, de todas maneras, no se siente el patincito. Ay, no. Maybe, right? Pero, ajá. No, guys, gracias de verdad por compartirme. Ok, compartirme. Esos tips. Esos de larga tips. Vida. Él comió. Eso no es tip, pero ok. Estaba hablando de compartirme acerca de ustedes. Nada que ver, Cristian. Cristian es bayunquito. No bañarse. No, Cristian, I'm kidding. No, mira cómo es en el trabajo. A uno solo regañando lo vive. Lo regañan. Sí. Eso es que lo han nombrado jefe. Ahí solo regañan, lo pasan a uno. Ole. No. En serio, no, Cristian, don't be like that. Okay, guys, vamos a pasar lista ahorita. Okay, I hope that you have been here already. Espero que estén aquí a todos. Ya les di tiempito, guys, okay. So, guys, give me a second, please. So, pero sí, a mí me ha pasado también y créanme que sí fue bien, bien vergonzoso. A mí también. Y yo sé que no es la teacher que viene tarde. Ah, nosotros pensábamos que no se había bañado, teacher, le había pasado eso. No, si no me bañé. Ya lo dije que no me bañé. Malos. Y más que se queda grabado esto, todo el mundo que va a ver, no se baña la teacher. Mire, Marco, cómo está muriéndose de la risa. No, sí, yo sé, me lo estoy imaginando. Como no, ahorita no estoy viendo la pantalla, pero me lo imagino. Oh my God. Guys, el viernes, FYI, el viernes, remember,
We have the, oh my God, custom day. El día de que nos vamos a, oh my God. custom like disfrazar, ¿ok? Vamos a disfrazar en... Vamos a compartir un snack juntos. Así que aunque sea una galletita, lo que sea, ahí guárdenla y vamos a tener unos minutitos para comer todos juntos, ¿ok? Como en family. Ay. O hagan comida, guys, no importa. Háganse una parrillada ahí, no importa. Y pues, suertudo no va a ser uno, ¿verdad? Ok, guys, let's go through the attendance list. Ajá, frijolito frito, guys, con plátano, crema y queso. Mm. Frijolitos licuados. Ok, Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Seila Deline Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Celina. Cristian José López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Jaime Antonio Abelar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. José Mauricio García Hernández. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Linda Magali García Montoya. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Milton. Uy, no falten, guys. Ya vamos a terminar el curso. Tienen que tener todo el attendance cumplido. Rosa Arely Andrade Escobar. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Great. Thank you, Silvia. Thank you, Sonia. Great, guys. Okay. Thank you very much. So, let's see. We have an activity right now, guys, and the activity that we will have is a role play, okay? Vamos a hacer un role play ahorita, y el role play está enfocado en la clase que tuvimos el día de ayer, okay? Es básicamente el cierre del present continuous. Vamos a hacer grupos ahorita en los breakout rooms, y yo les voy a dar un tema que van a hacer, que van a desarrollar. Quiero que se preparen un role play sencillo, práctico, que no se tarde mucho, que sea puntual, ¿ok? Les voy a dar nada más 10 minutos para prepararlo y luego se regresan y lo hacemos, ¿ok? So, let's see. Tengo acá situaciones que les voy a dar a cada pareja. For example, at the restaurant, tienen que utilizar el present continuous versus, uy, eso está malo, guys. Espérense. Oh my God, what am I doing? Miren, and at the restaurant, por ejemplo, pueden utilizar en ese caso, like, sí, solamente present continuous. Present continuous, pero como progressive actions. Oh, no, 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 sorry. Aquí me va a ocupar simple present versus present continuous, ¿ok? Ahí ustedes sean creativos y sepan cómo lo vamos a hacer en este caso.
¿Ok? Tenemos el segunda, la segunda situación que es in the office. Puede ser su jefe con su employee y van a ocuparme temporary events. ¿Ok? Todo enfocado en temporary events. Como por ejemplo, I am working for a year in this company, no sé, temporary events. El number three, plans for Christmas, ¿ok? Future events, obviamente me va a ocupar el presente continuo enfocado en future events. At home, progressive actions, como por ejemplo, I am texting on my phone, I am watching TV, etc. Meet your friend, cuando ustedes tienen una reunión o se acaban de encontrar con su amigo, ¿verdad? Entonces van a utilizar temporary and WH questions. Temporary events and WH questions. ¿Ok? Y plan for next year, future events. Todos van a ser roleplays. Ustedes ya saben what is a roleplay. Y a una pareja nada más. Oh, perdón, vamos a hacer tríos. Y a un trío le voy a dar nada más uno de estos. Y van a acoplarse a la situación. ¿Ok? Y luego se regresan y vamos a perform it. ¿Ok? Lo vamos a hacer acá. So, questions about this, guys? ¿Tienen preguntas? ¿Todo good o no good? Teacher, no good. ¿Cómo vamos ahí, no? ¿Mal? ¿Estamos mal, guys? One example more, teacher. ¿Ah? ¿Sorry? One example more. ¿Se acuerda el ejemplo que se acuerda los roleplays que hicieron cuando estaban en el restaurante? ¿Estaba con Nelson? Yes, I do. Sí. Ok, ese tipo de roleplays van a hacer, solamente que van a hacerlo dependiendo de la situación que yo les voy a dar. ¿Sí? O sea que, y utilizando, perdón, y utilizando presente continuous, solo presente continuous. Pero si les digo simple present, ocúpelo el simple present. Pero solo una pareja va a tener simple present con present continuous. Básicamente van a ustedes demostrar lo que hemos aprendido hasta el momento. Diferentes tipos de usos del present continuous. Tenemos para future, para temporary actions, para progressive actions cuando se hace en este momento. ¿Sí? Ahí va a depender de lo que yo le mande a usted, a su trío. Dígame, perdón, Nelson, que lo interrumpí. No, teacher, no, perdón, la pregunta era, yo pensé, me equivoqué, pensé que íbamos a hacer por grupos todas las aquí mencionadas, pero creo que tenemos. No, yo lo voy a asignar, exacto. Exacto, thank you. Ok, ahorita solamente estoy haciendo los grupos, guys. Let's see. Mauricio ya está acá, ¿verdad? I'm here. Ok. Espérenme, guys. Solamente estoy asignándolos. Ok, let's see. One moment. Number four. And number six. Okay, guys, denle click on join, please. Ya abrí los rooms, click on join. Y ya les voy a pasar, voy a entrar a su room y yo les voy a ir diciendo, okay? Denle click on join todos. Click on join, please. Ismael. No me sale. Ah, no lo he asignado todavía, permítame. No. Voy a mandarlo con para que haga. Ok, dele ahora clic en join. Ahorita. Ismael, ok. Hello, guys. Hello.
Hello, guys. Ahorita les voy a mandar su situación aquí en el chat. Me dicen si pueden ver en el chat. ¿Sí lo ven? Lo van a hacer at the restaurant, simple present versus present continuous. Vamos a tratar de utilizar los dos, ¿ok? Así como lo aprendimos. El present continuous lo pueden utilizar como progressive. Situación que esté pasando en ese mismo instante. Como progressive action. Progressive action, ¿ok? O si no, solo utilicen los dos. Don't worry, ¿ok? El propósito es que ocupen los dos. Ok, guys. Okay. Any question, me dejan saber. Ya vengo, voy a ir a asignar otro. Déjenme join. Hello, hello. Su situación es la que voy a mandar ahorita, es in the office. In the office, que estén en la oficina con temporary events, ¿ok? Ustedes ya pueden ser creativos ahí para ver cómo pueden hacer este roleplay. Temporary events. Uh-huh. Vamos events. A temporary events. One sample, I don't remember. Sorry. Temporary events es como cuando diga estoy trabajando en esta compañía ahorita, pero dentro de un año ya no voy a estar trabajando. Son eventos temporales. I am learning English right now. Uh-huh. Después ya no voy a estar aprendiendo inglés. Es un momento, es algo temporal, acciones temporales. Eso lo vamos, perdón, dele, Anelia. Dígame. Tenemos que hacer algún diálogo, preguntas. Un roleplay. Vamos a hacer un roleplay. Una conversación. Conversación actuando, porque ese es un roleplay, ¿ok? Imagínense que usted es el jefe y ella es su employee, Milton también, y están en una conversación y están hablando y ocupando la estructura, ¿ok? Lo más simple, guys, no se compliquen, solamente lo más simple. Por ejemplo, pueden decir, hey, how are you? Oh, I'm fine. What is your position in your job? Ah, right now I am working in the front desk, or I am working in as a secretary, but next year I will move to a manager, no sé. ¿Sí? ¿Me entienden? Ocupando okay. La estructura de present continuous. Ok, lo dejo, okay. Guys. Voy a asignar los demás. Ya vengo. Ok. Estamos con Yvonne. Hello, guys. Sorry que no les he mencionado su situación, pero aquí se las mando. Sorry, esa no es. Espérenme, ya se las asigno. Sería at home. Ustedes van a hacer, sí, at home, ocupando progressive actions. Los progressive actions, guys, ustedes saben que son aquellos donde ustedes dicen algo que están haciendo en este mismo instante. ¿Sí? Como por ejemplo, cleaning the floor, watching TV, algo que están haciendo ahorita. Pero van a ustedes a pretender que ustedes están en casa, pueden ser una familia, unos amigos que están en casa ocupando eso. Recuérdense que es un roleplay, ¿ok? Roleplay, guys. Ok, ya vengo, guys, que tengo que ir a asignar los demás. So, háganlo lo más sencillo posible. La cosa es ocupar la estructura, ¿ok? Lo más sencillo posible, guys. Yo. Hi. Sería. Sorry. Espérense que. No, espérense, ¿dónde voy? Hola, teacher, hola. No. Perdón. Hola. Perdón que me tardé, pero es el último grupo. Acá tengo su situación. Su situación, guys, es plans for Christmas, ¿ok? Ustedes pueden ser amigos. Que familia, no sé, pero pueden hacer una situación que están planeando para Navidad. Y utilizando el presente continuous, ¿verdad? Como future events. Ajá, por ejemplo, what are you doing next Christmas, Isaías? Oh, I am cooking with my family. Okay, what about you, Nelson? I'm staying alone. What about you, Francisco? Así, simple. Una conversación súper simple. ¿Ok? No se complique mucho. Sencillo. Pero utilizando la estructura que es present continuous como future events. ¿Ok? Ya vengo, guys, que... Linda, si quiere usted observelos. Usted sea la teacher ahorita. ¿Ok? Le preguntan a Linda cualquier cosa, pero en el chat. ¿Ok? En el chat.
solamente text, ¿ok? Y pues Linda es súper buena, ella les va a ayudar, ¿ok? Déjame ver que no sé si alguien más me falta. Sheila Isa, ah, sí, me hace falta alguien. Oh, guys. Hola, hola. Sorry que no había venido. Acá les traigo su tema, su situación. Y su situación es como que ustedes son amigos y se reencontraron, ¿ok? Los cuatro. Se reencontraron y van a decir, hello, how are you? ¿Hola? Un reencuentro. Ah, un encuentro de amigos. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Temporary situation. Ah, right now I'm working here at Itca. I'm working at Itca Fepade, but next year I'm going to the United States. No sé. Really? Wow. Es una temporary situation, ¿verdad? Una situación temporal. Y WH question sería como que, really? And what are you doing this coming Friday? ¿Verdad? Preguntas. Entonces pueden combinar esas dos haciendo una conversación sencilla, guys. No la quiero larga, súper sencilla, pero que al menos una participación tenga cada uno. ¿Ok? So let's prepare it. Hurry up, guys. Tiene que ser un roleplay, acuérdense. Roleplay. ¿Tienen preguntas? Sorry. No. Ok. Me dejan saber cualquier cosa. Dígame, Rosa. Hola. No, todo bien, teacher. Ah, ok. Yo escuchaba que me decía teacher, teacher, y yo no le hacía caso, sorry. No. Ok, me dejan saber cualquier cosa. Quiero ver. Estoy tratando de ver a quién le hace falta. Christian, no, I believe I have all of you. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, guys, let's start. Hurry up, porque ya pasó mucho tiempo, please. Podría ser, podría ser. Así como. Podrá realizar. Hola. Podría ser, podrá realizar esta venta right now o. This day, algo por el estilo, este día. Este día. Así, and it will be, and it will be that sales venta can be having this day. Es como, ¿será que esta venta la podemos tener este día? Bueno, yo aquí, por ejemplo, le he puesto, bueno, usted terminó supuestamente o está terminando esta porción o esta frase suya. Very good, Mauricio, ¿verdad? Ajá, ahí seguiría yo. Y si yo les pregunto, what do you want to eat? Una de ustedes tendría que contestarme qué es lo que quiere comer. Coffee sería guys, ¿cómo van? Ayúdenle a Christian, please. ¿Cómo pueden hacerlo ahí? Hello. Estoy traduciendo. Entonces, Cristian, ahí sería coffee.
Crea, ¿qué sería crema? No sé, me equivoco. Sí, pero, o sea, ¿cómo me lo pedirías? Por ejemplo, yo les pregunto, what do you want to eat? O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren comer? Ustedes pero, están ¿cómo? En el restaurant, ¿verdad? Ajá, ¿cómo me van a contestar? Ah, imagínense una situación donde están con Cristian en el restaurante, ¿ok? Y Cristian está preguntando, what do you want to eat? ¿Ok? Pero necesito que estén activas porque ya casi vamos a pasar, guys. ¿Sí? What do you want to eat? Y ustedes dicen, ¿qué quieren comer? Oh, I want to eat, I want just a cup of coffee. ¿Ok? Ahí estamos ocupando presente, right? Jacqueline, ¿qué quiere comer usted? Jacqueline? I want to eat meat. I want to eat meat. Okay, I want to eat meat. Perfect. Okay, I want to eat meat. Okay, y ahora, ¿qué podrían? Imagínense la situación con Cristian. ¿Qué más pueden hacer en el restaurante? No sé, que de repente es... alguna de ustedes, no sé qué, pueden ser parientes, alguna de ustedes está en el teléfono y de repente Cristian le diga, what are you doing? Pueden ser ustedes las hijas de él, vaya. Y le dice, what are you doing? Ahí están ocupando present continuous. What are you doing? I'm just texting my boyfriend, dad. Okay, estoy texteando a mi novio. Please, let's eat. Y ya Cristian le dice, por favor, come, ¿ok? Imagínense una situación así, esa la pueden hacer, ¿sí? Pero necesito que estén ayudándole a Cristian también, guys. Tienen 2 minutos más, así que, please, ayuden, hagamos la conversation. Otra es tu otra. Hello, guys, ¿cómo vamos? Exacto, bien. Una, hola, teacher. Una segunda. ¿Cómo vamos? Hola, hola. Una consulta. Por ejemplo, hacemos una pregunta. What are you doing at Christmas? Se uh-huh. podría contestar con el, un suponer, I am dancing. Sí, 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 sí. Pueden así. Solamente en un segundo. Un segundito. No. Ok. Aprobado. Semi-aprobado. Sí, sí. Sí, sí. Sí, bueno, sí. Semi-aprobado. Démosle la segunda. Tal vez le podemos poner cosas. Que va a estar bailando en la noche del 24. Exacto. Mm-hmm. I am dancing at night. At 24th night. Podríamos dejarlo. Para ponerlo así como future events. Entonces sería la midnight, medianoche. Para ser más específico, ¿verdad? Sí. At midnight. Oh, I am dancing at night. Bueno, hola, guys. Lo siento mucho. Tenía una llamada que no, creo que se equivocaron y pensé que uno de ustedes eran o pensé que alguien del trabajo, pero ok. No, teacher, sí, está bien. No, está bien como lo están haciendo, ok, está bien como lo están haciendo. Ajá. Solamente excelente, procuren teacher. Utilizar la estructura, ¿verdad? Excelente, pónganos 10, teacher, por favor. Ajá. Ya ahorita. Vamos, Mr. Larín e Ismael y compañía, podemos hacer la second. Hola, Linda. Miren, guys, ahorita creo que Linda les acaba de mandar algo. Vean el chat. Ah, ok. Creo que eso es lo que quiere decir. No podemos ver. ¿Por qué? Oh, no. O sea, sí puedo ver el chat. Creo que pero a mí no, me lo no mandó, ¿verdad? Se lo comparto a ellos, Maggie. Y creo que me lo mandó directo a mí. Ok, se lo voy a mandar entonces. Creo que es una opción que Linda les está diciendo que pueden utilizar. Pueden agarrar ideas de esa, ¿sí? Ya regreso, guys. Voy a ir a los demás grupos. Okay. Hurry up. Mr. Larín. Mr. Larín. Uh-huh. Háganme un cachetazo. ¿Sí?
in account in the daily report. Es como que lo voy a meter en el reporte diario. Perfecto. Okay. Okay, I will take in the report diario. In daily me traduce diario, daily report. Como lo voy a tomar en cuenta en el reporte diario. Vaya, luego sería, seguiría usted, Mauri. Podría finalizar esta frase diciendo good job, Mauricio. O algo así, ¿verdad? No sé. Ahí después de que digo que lo voy a ingresar al reporte diario. Ajá, exacto. Good job. Así, good de bien. Exacto. Good job. Y ya para ir aterrizando, porque supuestamente estamos hablando de una venta que se va a cerrar este día. Ajá. Entonces, ya para ir cerrando, que usted envíe el reporte este mismo día también. ¿Perdón, Milton? No. Me entró una llamada. Ok. Take your phone, take your phone. Podríamos agregar algo como, porque ahí estamos casi terminando la conversación, que es de que la venta va a cerrar y yo lo voy a agregar. Ajá. Usted ya finalizó, yo ya finalicé, pero debemos cerrarlo con algo. Así como, veamos a Nayeli, acuérdate cuando trabajaba vendiendo software. Como que, no sé, como que debe ayudar en la meta o la sobrepasamos y ahí quedó. Pronto podríamos poner First God, primero Dios, pronto seré gerente o algo así, no sé. Su ascenso. Good, ajá. Good. Uh-huh. Ajá, podría poner usted algo así. Uh-huh. Va a ser managers. Exacto. Cuando yo trabajaba en Subway, en las comidas rápidas siempre los gerentes les dicen manager. Señora. Ah. En Subway era manager y los de atención al cliente eran artist sandwich, algo así, eran artistas del sandwich. Siempre nos hacían que les diéramos así. Someday, vamos a ver. Someday will take. Will make. ¿Dónde? Sería pronto. Ajá. Someday will make mi manager. Make me. Sería. Hello, guys. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sorry, me metí acá, guys. Rosa. ¿Con quién está usted? Sorry que les interrumpa, guys. Hola, Rosa. Hello, teacher. Con Marco. Ah, entonces está bien acá, ¿verdad? Ah, ok. Celia. Ok. Y lo que pasa es que tengo problemas con el internet. Me saco y regresé. Ok, pero ¿todo bien, guys? ¿Sí? Yes, okay. ¿A dónde me quedé? Ajá, Marco, ¿entonces sería? Entonces sería... Ajá, me iba a preguntar a mí. What do you do? Hello, teacher. Hello. Hola, él viene. Hola. Hola. No, chequeé antes de ir a hacer el oso. Very good. No, es awesome. Ajá. Good. Going, le falta la G. Oh, I am going sí. To talk with Yvonne. Hi, mom, what are you doing? Hello, I'm watching Chicago. Okay, I see. Good job. Very good, guys.
Ok, estamos listos. Ok, let's go, guys. Ahorita nos vamos a regresar todos, ok? Ok, teacher. Thank you, guys. I'm watching and read, no. Lo que está abajo también le toca a usted. Do you want, do want, night want. Video? Do you want? Want? Mm-hmm. To watch the video. No, what's video? Mm-hmm. No, I don't. I am eating right now. Okay. Yo creo que hasta ahí está bien por cuestiones de tiempo. Ok. Did you finish, girls? Guys? Yes, teacher. Ok. Great. Ok, vamos a regresar a la main room, guys. Ahorita lo arreglo para que nos regresemos. Give me a second. Hello, hello. Hello, guys, do you hear me? Yes, teacher. Great. Yes. Okay, ya estamos todos, guys. Okay, everything, everyone is here, right? Ya que como, como aprendiendo inglés, ya me siento ahí en los United States. Hey, excelente. La buena es. No, chicos, que aquí podemos viajar bien rápido para todos lados, ¿no? Pues ya estamos con la teacher otra vez. Ya de poquito estábamos aquí. De repente en Dubai va a estar Jaime. Sí, no, pues y ahorita ya. Okay, guys, time is over. Who wants to go first? Who wants to go first? Mm-hmm. Ana Linda, Ana Linda, Ana Elida. Ana Elida, que van primero. Okay, Ana Elida's group. Okay, let's do it. Ana Elida's group. And Mauricio. Yes, I'm here. Milton andaba manejando, entonces no. Pero estuvo ahí ayudándonos, teacher. Aportó ideas. Estuvo aportando ideas. ¿Quién? Sorry. Milton va manejando, entonces sí nos aportó ideas. Ah, okay, okay, okay. Sí, no, 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 tranqui. Sí, o todavía no va a llegar quizá, pero no. Para dejarlo de último. Vaya, entonces solo ustedes tocáis. Gracias por su esfuerzo. Okay, teacher. Okay, inicio. Yes. Start. Hi, Anelida. Hi, Mauricio. How are you? I'm fine. I'm working with one client, very important. Very good, Mauricio. Can you close this sale this day?
Of course. Help to business. Okay. I will tie it into account daily report. Very good, Mauricio. First goal. Someday will make me a manager. You deserve it, Mauricio. Thank you, Ana Elida. Bye, Mauricio. Bye, Ana Elida. Wow, a round of applause for you. Good job. Great. Con dos personas sería mucho más factible. Ya con cuatro creo que es un poco más. Bien. Okay, I will take it into account next time, okay? Okay, so let's see who wants to go next. Marcos, thank you, Marcos. Marcos group. Marcos Ismael group. Ismael Star, teacher. Okay. Ismael Star with conversation. Okay, ready, Stars. Hello, Rosa. How are you, Marcos? Hello, Ismael. How are you? I am very well. I am very good. Rosa? Rosa? Ella contestaría, hello, I am calling to my mother. Hello. Hello, hello, Ismael. I am calling to my mother. Okay. Okay. How are you, Ismael? I am tired. Why? I am working every day. Okay. What are you doing on Saturday? Saturday. I am playing soccer in the afternoon. And you, Ismael, I am visiting my family. And you, Seila, what are you doing? I am going to the supermarket. Okay, finish the share. Wow, oh my God, a round of applause for you. Good job. Great, guys. I really like that you work in pairs and you work in groups. I really like that. Okay, so let's see who's going next. Who wants to go next? Nelson, thank you, Nelson. Nelson's group. Okay, go, Nelson. Mr. Larín, le toca question. Ahorita voy. Larín. Ahorita voy, permítame un momento, por favor. Mr. Larín, no me esconda. Ahorita voy, es que no tenía dónde leer el. Ahorita voy, permítame que no se mande ese mensaje. ¿Cuál es? ¿What are you doing, good night? Su pregunta. Es que teníamos dos diálogos. Uno es, lo empezábamos, what are you doing at Christmas? I am dancing tonight. Okay. Entonces, hello Isaías, are you free tomorrow? I need in your company to buy a Christmas present for my brother. Hello, I can. I am helping to my mom to prepare the turkey at the morning.
finish. That's esa fue la charla. Wonderful, great. Good job, guys. A round of applause for you, okay? Good job. Okay, Turkey, ¿y es pato o es pavo? ¿Ah? Ah, pavo. Turkey. Turkey. Okay, who's going next? Christian? Christian's group, let's do it, Christian. Okay. Silvia, okay. Jacqueline, and me. And I. Jacqueline, you start. Okay. Jacqueline. One more minute. Hi, Silvia. What are you doing? Hi, I am Wacky's restaurant. Come on, Jacqueline. Come on, Silvia. Hello, ladies. Welcome to the restaurant. My name is Christian. In this occasion, I am your waiter. This is your table. What do you want to eat or drink? I want to eat meat and glass of water. I want a coffee. Okay, I come back in a moment. Silvia, what are you washing in yourself? I am working on video. Do you want no one videos? No, I don't. I eating right now. Finished. A round of applause. Wow. Good job. Good job. Okay, who's going next? Ajá. Miren, Mai, sálgase de la clase, teacher. No, I better go, guys. Salud. Tan chula. No, guys. Lo siento mucho, pero he fracasado. Ya ustedes sigan. Good job, okay. Pensé que iba a decir, he fracasado, ustedes son casos perdidos. No, no, no. al contrario. O sea, he fracasado porque ustedes lo hacen súper bien y ustedes son los mejores y son mejores que mí. El estudiante superar teacher. Claro que sí. Tan chula la May, miren qué mala está. Okay, so let's see who's going next. Jaime, el turkey ya lo va a picar ahí. Ah, no, es que ya el jueves es el turkey day. Ajá, turkey day. Okay, guys, let's do it. Okay, voy a compartir acá para la group. Yes. Okay. ¿Lista, Sonia? Ready? Sí. Okay. Hi, Sonia. How are you? Hi, Jaime. Hi, fine. Where is Yvonne? Yvonne is at living room. She is watching TV. Being no. Well, what are you doing? I cookies in each morning. Okay, I'm going to talk with Yvonne. Hi Yvonne, what are you doing? Hello Jaime, I am watching Chicago. It is so interesting. I see. I am sleeping early tonight. Okay, good night. Great. It's all. A round of applause for you guys. Good job. Great. So let's see who's going next. Who's going next? Let's see. Uh-huh. Who's going next? Let's see. Oh my God, who's missing? Nelson, did you pass already? Yes, right? ¿Quién falta, guys? Perdónenme. Yvonne's group? ¿Todos? You already passed? No he escuchado a Selena. Ajá, Selena. Es que Selena no está acá.
No vino Selena, no se conectó today. Pero everyone already passed, right? You already passed already. All of you guys? No me mientan. Yo creo que todos. Okay. Okay, guys. So, so we close this topic with this, all right? Voy a pasar la lista rapidito, guys. Me alegra mucho escucharlos. Veo una gran mejora de parte de ustedes, así que pues felicidades. Estoy muy, muy orgullosa de ustedes, guys. Y keep it up, okay? Keep it up. Let's continue doing the same that you're doing. And practice. Practice as much as you can, okay? ¿Ustedes se hubieran visto así al principio de la clase, el primer día que vinieron? No, teacher. No, ¿verdad? Van súper bien. Van súper bien, guys, okay? Me la voy a dormir solo ya en inglés, saludo. Okay, great. Okay, I'm so proud of you guys. Good job. Okay, guys, voy a pasar la lista rapidito. Ana Elida López Pérez. Hernández. Present teacher. Cristian, a todo el mundo le pongo Pérez. What's going on? Hermano Juan Pérez, why, teacher, why? Teacher. Sheila de Lina Guzmán Bermúdez. Ok, Celina Margarita Ramírez de Chávez. Cristian Josué López Pérez. Present. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Ivonne present. Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present, teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Present. Linda Maeli García Montoya. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present. Rosa Arely Andrade Escobar. Silvia Mérita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Great. Okay, guys. So today I have a new topic. Okay. We have a new topic for today's class. And the topic is ways to report a problem. Okay. Ways to report a problem. It's the new topic for the class 16. Okay, este es un tema un poco diferente, guys. So I hope you enjoy it. He traído toda la información que, pues, he podido. Y, pues, espero que les funcione mucho, okay? Ya que este tema se enfoca en customer service. Un poco en customer service y un poco de atender un problema o un reporte, ok, la forma como ustedes pueden manejar un reporte o reportarlo en sí, ¿verdad? Mediante el teléfono, on the phone, ok. So, vamos a ver mucho tema en este momento como de un call center, ok. Yo les traigo especialmente información a ustedes que básicamente I handle it, yo la manejaba mucho. Así que pues espero que le funcione mucho, guys. Y pues, let's get down to business, okay? So basically, guys, ways to report a problem via phone, okay? That's the topic. And since we are talking about calls, o sea, estamos llamadas mediante llamadas por teléfono, tenemos diferentes formas, different reasons why people call on the phone and they want to report a problem. Hay muchos problemas en el mundo por los cuales las personas pueden llamar mediante el teléfono para que ustedes puedan resolverle. Recuérdense que la mayoría, guys, de la mayoría de maneras como se resuelven, ¿verdad?
es on the phone, algunos en persona, pero quiero decirles de que pues a eso se dedica la industria del call center o contact center, ¿ok? Son empresas que trabajan para otras compañías, ¿verdad? De otros países o incluso de acá, que ellos básicamente manejan un flujo de llamadas, ¿verdad? De diferentes clientes. Y ellos están a cargo, ¿verdad? De brindarles diferentes tipos de servicio, ¿verdad? Esos tipos de llamadas pueden ser technical issues, ¿verdad? Pueden ser sales of a product. Le pueden llamar porque tal vez quiere vender un producto. O puede ser nada más customer service. ¿Ok? Esos son los tres como más importantes, más reconocidos, more popular. Y dentro de technical issues pueden haber un montón de technical issues. About computer, about phone, about internet, about mobile internet. Puede haber un montón de tipos de problemas acerca de technical issues. Puede ser una de que le llamen por una aplicación, dependiendo de donde usted trabaje, ¿sí? Pero esos son los technical issues, ¿verdad? Por eso se llaman tech support o technical support, que es el departamento encargado de especializado, ¿verdad? Para ayudarle en problemas técnicos, dependiendo de qué compañía usted está trabajando. El segundo es, también tenemos, ¿verdad? Para ventas, ¿ok? En este caso tenemos este tipo de llamadas que las personas ya le llaman a usted para venderle un producto, ¿ok? O usted llama para adquirir un producto, ¿ok? ¿Por qué lo puse acá? Porque ustedes también pueden llamar a alguien o a ustedes le pueden llamar, ¿verdad? Una persona diciéndole que tiene problemas para adquirir o comprar un producto en línea, qué sé yo, o ha puesto una orden en línea y está teniendo problemas. So, todo viene, ¿verdad? Con report a problem. Todo viene para reportar un problema. Y la última, customer service, ¿ok? Para brindarle atención al cliente, ya sea antes, durante o después de la venta o del servicio que se adquiere, ¿verdad? Eso es básicamente lo que es customer service. Y usted está ahí pendiente que el cliente tenga una experiencia, a very good experience, ¿ok? Por la compra o por el servicio que está obteniendo. Entonces, en los tres tipos de llamadas que a veces las personas obtienen mediante on the phone, vía phone, ¿ok? Esos básicamente los más populares, ¿verdad? Y pues en este momento yo les voy a brindar la manera de cómo ustedes pueden manejar ese tipo de reportes que ustedes puedan obtener, ¿ok? Eso ustedes lo pueden aplicar incluso no solamente en una llamada, guys, pero also you can do it in customer service. Pueden hacer en persona también. Pueden utilizar esto en su trabajo también. Eso es muy amplio, es una situación muy amplia. Al final lo que nosotros queremos es resolver. Resolve the problem, ¿ok? Porque eso se trata el tema, ¿ok? Ways to report a problem via phone, las formas como pueden reportar un problema mediante el teléfono y las formas de cómo resolverla, porque ustedes pueden ser clientes y pueden ser las personas que atienden, ¿sí? So, let's go ahead and start. No sé si tienen una pregunta hasta el momento. Do you have any question about this right now? Questions? Está clara la explicación. Very good. Okay, great. So, guys, whenever we have a phone call, okay, about any problem, we always have a call flow. This is how they say, how it is handled. Esa es la manera como se llama, como se dice, call flow, okay? Es la manera como empieza la llamada y cómo termina la llamada. How it starts and how it ends, okay? Esta es la fórmula, una de las mejores fórmulas como ustedes pueden manejar una llamada, ¿verdad? Con un cliente para que ustedes puedan resolverle su problema. Aquí vamos a aprender, obviamente, a ser clientes y a ser un customer service representative, ¿ok? Así que, pues, esos son los pasos, guys, para ustedes poder manejar una llamada y resolver un problema.
en el caso que ustedes son los representatives. Ok, primero que todo, greeting, ok. El greeting es súper important, guys, ya que pues es la manera como ustedes van a contestar, ok. La manera como ustedes van a contestar, dependiendo de qué empresa, para qué empresa ustedes trabajen. Let's say you're working for Tigo, ok, Tigo, and a customer is calling you. You answer the phone and you say, hi, welcome to Tigo, or thank you for calling Tigo. Okay, thank you for calling Tigo. My name is Linda. How can I help you? Ese es como el famoso greeting, okay? Hi, welcome. Sorry, pueden decir, hi, thank you for calling. Dígame alguna otra empresa que podemos asistir. Walmart, por ejemplo. Thank you for calling Walmart. This is Nelson. How can I help you today? ¿Sí? Ese es el famoso greeting. El greeting, más que todo, guys, lleva primero el saludo, ¿verdad? Thank you for calling. Okay, welcome to. Y luego va su nombre, ¿sí? You say your name. My name is, or this is. La mayoría de casos cuando ustedes están hablando por teléfono, ustedes dicen this is. Este es, ¿verdad? This is Nelson. How can I help you? Y luego la pregunta, how can I help you? Que es muy importante, ¿ok? Repeat after me, guys. How can I help you? How can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? How can I help you? Incluso ustedes lo pueden utilizar en sus trabajos, en sus workplace. Llega un cliente, ok, le dice, hello, welcome to EPA, for example. Hello, welcome to EPA, come in. Ustedes dicen, pasen. This is, y como es en presencial, van a decir, my name is Jaime. How can I help you? ¿Sí? Entonces, lo importante acá es como la... Espérame. Lo importante acá es como que... Es como su presentación. Súper importante. Ya sea on the phone o ya sea presencial. Tiene que ser muy importante su presentación. Su greeting. ¿Ok? ¿Alguien iba a decir algo? Sorry. Sí, puede escribir eso. How can I help you? Algo así. Of course. Yes, of course. ¿Saben qué esto, guys? For any reason, I didn't include it. Like, I don't know why. No se los puse, pero se los voy a poner acá, rapidito. Call center. Oh, my God. Ok, tienen que incluir, guys, lo que les dije. Give me a second. First of all, you need to include the greeting bell. Greeting, oh, sorry. Greeting like, thank you for calling. Y dicen el nombre de la empresa. Okay, and then here, name of the company, okay? Name of the company is muy importante. So thank you for calling Walmart, vamos a poner. Walmart. Thank you for calling Walmart. Y luego, your name. Representative name, lo vamos a poner. Name. Y aquí ustedes dicen, this is, okay? This is Nelson, okay? This is Nelson. And then, yes. Offer assistance, okay? Acá, guys, hay dos opciones también. Pueden decir, how can I help you? O pueden decirle, how are you today? Okay? Yeah, sure. Thank you for calling Walmart. This is Nelson. How are you? ¿Sí? O pueden decir, lo mejor sería, how can I help you? Ahorita lo voy a escribir. Offer assistance. Okay? Offer assistance. How can I help you? Okay. How can I help you? Algunos dicen, what can I do for you today? Okay. How can I help you? What can I do for you today? ¿Qué puedo hacer por usted este día? ¿Sí? Excelente.
Acuérdense, esto lo pueden ocupar ustedes en real life, like solving problem, ¿ok? Cuando ustedes estén resolviendo problemas en su trabajo, lo pueden utilizar también, porque ustedes están dealing with the customer, está hablando con el cliente o con su jefe, ¿ok? O con un nuevo visitor, un turista, ¿sí? Dependiendo de dónde trabajen. Es muy importante todos estos pasos que yo les voy a dar ahorita. So, yo se los voy a pasar, ¿ok? El greeting está formado por thank you for calling o welcome to, ¿ok? Welcome to, dependiendo de si están en otro lugar. Aquí el nombre de la compañía, representative's name, this is Nelson. Offer assistant, how can I help? ¿Estamos bien hasta acá, guys? Greeting. How can I help you? No, yes. Repeat after me. How can I help you? How can I help you? Very good. Okay. So repeat after me. Thank you for calling Walmart. This is Nelson. How can I help you? Thank you for calling. How can I help you? Okay, hagamos una como que fuera que presencial, como que ustedes estén en un lugar y les reciban a alguien. Welcome to Walmart. My name is Nelson. How can I help you? Perdón, te chico, ¿vamos a repetir o lo voy a responder? Sí, no. Repeat after me. Aquí le voy a poner las dos maneras, miren. My name is. My name is es cuando es presencial. Y this is cuando están on the phone. ¿Ok? Pero como les voy a mandar esto, guys, mejor lo quito porque se supone que es vía phone, ¿ok? Pero ustedes ya saben, vía phone toda la vida va a ser this is, ¿ok? This is. Y el presencial es el... My name is. Ok, repeat after me. Thank you for calling Walmart. This is Nelson. How can I help you? Very good. Okay. Let's see. Estamos bien hasta ahí, right? Greeting. Okay, yes. Guys. So the next one is AR statement. Okay. Ya le voy a decir what does it mean, pero es cuando ustedes tienen un I can help you with that attitude. Cuando yo digo I can help you with that attitude, guys, means que ustedes tienen la actitud de ayudar a la persona, ¿sí? Yo puedo ayudarle con eso. Aunque ustedes, guys, no tengan ni la menor idea que si de verdad pueden o no, eso es muy importante, que ustedes tengan la actitud de ayudarle, aunque ustedes sepan de que de verdad no le voy a poder ayudar. Desde que me dijo, ¿sabe qué? Yo le estoy llamando porque necesito una nueva computadora. Ustedes no van a llegar a decirle al cliente, sorry, I cannot help you with that, desde un inicio. Ese no es customer service. Ustedes le van a decir, oh, yes, absolutely, I will be more than happy to help you. Y ya luego ustedes van, porque qué tal si pasan otras cosas después en la llamada. O qué pasan si está hablando con el cliente y se da cuenta de otras cosas que le puede ofrecer. El cliente no se va a ir enojado, ¿verdad? Si usted le dice de una vez, no, sorry, we cannot help you, se va a ir, ¿sí? O le va a cortar, all right? So, then we have, ya vamos a seguir explicando uno por uno. Then we have proving questions, ¿ok? Ya la vamos a explicar. We have keep it positive, mantenerse positivo. Find a personalized solution, tiene que siempre buscar la mejor solución al cliente. Set up expectations, darle las expectativas, qué es lo que va a pasar, ¿ok? I'm selling you a phone, le estoy vendiendo un teléfono, ¿cuáles son las expectativas? Mire, cárguelo 9 horas y después lo enciende, y then, remember, you have a warranty, tienen una garantía, warranty for 1 year, example, ¿verdad? Esas son las expectativas. Test a solution, tienen que verificar que todo esté bien al final. En recap, hacerle como una
summary de todo lo que ha pasado, ¿sí? Entonces esos son como los pasitos acá, guys. Vamos a explicarlo one by one ahorita. Ya vimos el greeting o cómo se hace el greeting. Let's go with the AER statement. Este AER, guys, stands for acknowledge, empathy, and reassure. Eso es lo que significa, all right? Eso es algo súper muy pensado, guys. Bien smart. Bien pensado, de verdad, es una estrategia muy bien pensada. Y ese AER es el mismo, I can help you with that attitude, ¿ok? ¿Qué significa cuando yo digo AER? ¿Ok? Es cuando nosotros le ofrecemos, le mostramos una actitud de que le vamos a ayudar al cliente, ¿ok? Y eso, recuérdense que nada más son, guys, estrategias, ¿verdad? Que ustedes pueden obtener, bueno, poner en práctica en lo que es su llamada o su atención al cliente. Es muy importante que ustedes tengan esa actitud de querer ayudar, porque como les dije, si ustedes desde un inicio le dicen a su cliente que no, se va a ir enojado, independientemente si están en la tienda o en cualquier lugar o en el teléfono, se va a ir porque usted le va a decir que no de una vez. Entonces, no es the way, it's not the way. Eso es muy importante. Cuando yo digo AER, al principio acknowledge, significa básicamente darle a entender al cliente que entendió usted, usted entendió por qué le está llamando, ¿ok? O que usted entendió por qué llegó, ah, ok, entiendo que nos visita, so you are here because you're looking for a TV, right? For a smart TV. Yes, ok. Ustedes le vuelven a repetir la razón por la cual está ahí el cliente o le está llamando. El empathy, guys, es una oración que ustedes le van a decir al cliente diciéndole de que ustedes lo entienden. ¿Qué tal que el cliente le llama y le dice, I'm calling because my internet is not working? Oh, I'm sorry to hear this is happening. I do apologize. Okay. De verdad lo siento que está pasando esto, ¿sí? Como por ejemplo, si ustedes me llaman de repente y me dicen, ¿sabe qué, teacher? No voy a poder estar en la clase, me caí, me quebré un brazo. Espero que eso no pase, obviamente, pero es un ejemplo. Me quebré un brazo y estoy mal. ¿Qué pasa si yo le digo, ok, gracias, gracias por dejarme saber, nos vemos en la siguiente clase? ¿Dónde está la empatía mía, verdad? Where is the empathy? I don't have empathy. ¿Qué diferencia que yo le digo? Oh, I'm sorry to hear that. I hope you can feel you can feel better, okay? No sé, alguna empatía tengo que tener. Si no, guys, customer service, okay? Entonces, eso es what it means empathy. ¿Alguien dijo algo? Sorry, ¿escucha alguien? ¿No? ¿No? Tosiendo estaba. Ok, so then we have the R, la R. The R stands for reassure, guys. Ustedes le aseguran al cliente que ustedes le van a ayudar aunque no tengan la mínima idea, ¿sí? Eso es lo que significa AER. Yo les traigo esto, guys, muy personalmente. Es unas estrategias que yo tengo ahí y yo se las brindo, pero no es que ustedes lo tengan que aplicar, ¿verdad? Pero les va a ayudar un montón. En su real life, en your workplace, everywhere, ¿ok? So, al final de todo esto, guys, como ejemplo, ustedes pueden decir, si el cliente está llamando porque, digamos, ustedes trabajan para Claro, ¿ok? You're working for Claro. And then the customer calls, ¿ok? Calls to make a payment. The customer calls to make a payment, ¿ok? Entonces ya ustedes le pasaron el greeting, entonces ustedes van a decir, I understand how important it is for you to make a payment. I will be more than happy to help you. I am the right person for this process. Okay? Donde I understand how important it is, le están ustedes dándole el acknowledge que ustedes entendieron. ¿Sí? ¿Por qué está llamando? El empathy está acá, miren. I am the right person for this process. Okay, I am the right person for this process. Y I will be more than happy to help you. Está acá en el reassure. Okay, reassure. Por ejemplo, ustedes me están llamando, guys, because
your phone. Yesterday you bought a phone, okay? Un Motorola phone in my store, okay? You bought a phone in my store. And all of a sudden, the phone is not working. No está funcionando. Pero yo ya le dije a usted, llámeme cualquier cosa, okay? Entonces usted me llama. Hello, I am calling because my phone is not working. Entonces vengo yo y le digo, oh, I'm sorry to hear that your phone is not working. Ese es el empathy, ¿verdad? I am sorry to hear your phone is not working, Mr. Reese. Y luego digo un acknowledge. I understand you're calling. Okay, you're calling because your phone is not working. I'm sorry to hear that. But I will be the right person and I will be more than happy to assist you, okay? Aunque ustedes sepan de que si ya se le arruinó, ni modo, ¿verdad? Porque su empresa no da garantía. Pero al menos usted decirle, I will be more than happy to assist you, okay? So, is that understandable? Al final lo que yo quiero, guys, es que ustedes tengan esa actitud de quererle ayudar al cliente. Un I can help you with that. Que ustedes son los expertos para ayudarle. Is that clear? In English. It's a yeah. Teacher. Great. Any questions so far? ¿Pregunta? ¿No? Teacher. Eso es, teacher. Perdón, dale, Marco. Mm-hmm. No, teacher, do you work a call center? I worked in a call center before. Before. Antes sí, trabajé mucho tiempo en un call center. Very good. Okay, any other question? Sí, teacher, toda esa teoría que nos ha aplicado estos minutos son básicamente cuando estamos resolviendo casos vía phone, ¿verdad? Vía teléfono. Sí, también lo pueden ocupar en la y vida aplica en presencial ¿verdad? También. ¿Qué sí, tal si lo están? Sí, diga. La diferencia entre teléfono y presencial es que la empatía también uno la gesticula, ¿verdad? Exacto. Y esa empatía entra desde un principio. Pues tiene que darle una buena presencia, ¿ok? Una sonrisa, por ejemplo. Exacto, very good. Incluso, guys, si ustedes están en el teléfono, pues, se escucha. Si ustedes están de buen humor o de verdad tienen empatía o no, se escucha, créanme. Si ustedes se ríen, eso se siente. Like, for real, that helps a lot. So, hasta el momento, guys, hemos iniciado, digamos, ok, Jaime, ayúdeme, por favor. Jaime, usted me llama ahorita porque su internet no está funcionando. Yo soy Movistar, ok. Llámeme, Jaime. Vamos a hacer el greeting y el I can help you with that attitude para que ustedes vean hasta dónde vamos. Dígame. Go for it. Sorry. Yo empiezo porque yo contesto el teléfono. Sorry. Okay. Hi, thank you for calling Movistar. This is Ruth. How can I help you? Hello, I am Jaime. I calling for because my internet is not working. It's not working? Oh my God, I'm sorry to hear your internet is not working. That's the reason of your call. And don't worry, Jaime, I am the right person to help you. And at the end of this call, I will be making sure that your internet will be working, okay? Okay. Okay, Jaime, I want to ask you a question. Le quiero preguntar, ¿cómo se sintió? Okay. How do you feel? Usted, cuando yo le respondí eso, después que yo le dije la respuesta de que su internet no está funcionando, ¿cómo, how do you feel? I feel good. Mm-hmm. Okay, hagamos otro. El mismo. Antonio. Hi. Haga el mismo situación. Hi, welcome. Hi, welcome. Welcome to Movistar. This is Ruth. How can I help you? Hello, I call in because my internet is not working. Okay, no problem. What's your name? My name is Jaime. Okay. Give me a minute, please. ¿Cómo se sintió en la segunda, Jaime?
In the second como que no scenario. Me, como que no me quieren atender. Ajá, exacto, exactly. ¿Sí? Ok, hagamos un mal greeting, ok. Hello, thank you. Thank you for calling. How can I help you? Hello. Hello. ¿Y quiere hablar, Jaime? No, ya ni habló, se imagina, ya le cortó el cliente. Es porque ustedes no están haciendo una buena presentación en su greeting, ¿ok? ¿Qué pasa si entra el cliente y ustedes le dicen, hola, y siguen el teléfono? Se va a ir el cliente, guys. No, hello, welcome, come in, welcome to Walmart. This is, my name is Ruth, how can I help you? ¿Sí? What a difference is. What different is. ¿Qué diferencia, guys? ¿Ok? So, estamos bien with greeting and I can help you with that attitude or AER. ¿Sí? ¿Está good? ¿Good? Good. Great. Ok. So, mañana vamos a hacer prácticas de esto, guys. Vamos a participate more. ¿Ok? Vamos a hacer como que están en un call center y yo le voy a llamar. Ok, guys. So, next is very important, guys. Óigame bien, eso es súper importante. Ustedes ya pasaron el greeting, ustedes ya pasaron el AR statement, ¿ok? Ahora viene el cliente a atacar, ¿verdad? Ya le dijo el problema, ¿ok? Ahora su misión, guys. Algo muy importante en Abusein en Spanish, ¿ok? Cuando ustedes tienen un cliente, es muy importante que ustedes puedan reconocer cuál es la necesidad de ese cliente. What the customer need is. What is the customer's needs, ¿ok? Por eso ustedes le van a hacer a lot of proving questions, preguntas, preguntas, preguntas para ver qué es lo que pasa, ¿ok? An example of this, un ejemplo de eso, guys, es cuando, acuérdense que es la manera como ustedes van a ver sus feelings, sus problems, sus preferences. Two examples about this. Dos ejemplos muy claros. Jaime is calling me because the internet is not working. Vengo yo y de una vez le digo, I'm sorry, Jaime, for hearing that. I mean, to hear that. Le voy a reiniciar todo. Mire, apague su teléfono, lo vuelve a encender y le voy a llamar dentro de una media hora para ver si está funcionando. Me llama Jaime y todo, ¿ok? So, hi, Jaime, how is it going? No, it's still not working. Me dice, todavía no está funcionando. ¿Qué creen que puede haber pasado? ¿Saben qué es lo que pasó? Jaime no tenía encendido los datos móviles. Y por eso no estaba funcionando el teléfono. Por eso no tenía internet. ¿Se fijan? Yo hice mucho problema. No, pero o sea, nosotros, el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Nosotros, guys, por no hacer preguntas, no nos dimos cuenta que en realidad eso es lo que pasaba. No hubiéramos ahorrado tanto. Y la experiencia del cliente, where is the experience of the customer? Está abajo, okay? So, for example, you're going to the downtown market, van al centro, okay? You go to the downtown market and then you're trying to get a pair of socks, okay? You're trying to get un par de calcetines. ¿Sí? Y van donde la señora, ah, calcetines, amor, 5 por $1. I don't know, right? And then you say, okay, llega donde la señora y le dice, hey, sí, fíjese que ando buscando un par de calcetines. Ok, viene la señora y le da un par de punteras. Y usted le dice, no, pero es que no ando buscando punteras, estoy buscando unos calcetines que me abriguen los piecitos porque tengo frío. No sé qué sé yo para Christmas, vea. Entonces, todo hubiera sido tan diferente, guys, si él le hubiera dicho para qué ocasión los necesita. What are you looking for? When are you going to be using the pair of socks, okay? Etcétera, ¿sí? ¿Qué diferencia hubiera sido que le hubiera hecho preguntas? Porque una vez que hubiera descubierto la preferencia del cliente, los sentimientos, qué es lo que estaba pasando, o el problema a raíz de todo eso, usted ya puede solucionarlo. Lo contrario, usted no va a poder solucionar nada si usted no sabe cuál es el problema a raíz. ¿Me entienden eso, guys? Porque es importante hacer proving questions.
Ok, great. Yes, so, Jaime, usted me va a seguir hablando porque quiere, tiene problemas con el internet, ¿ok? Ok, claro. Ok, digamos que ahorita, guys, ya pasamos el greeting, claro. Ya estamos en la, ya le dije la AR. Ok, Jaime, le voy a dar dos situaciones. Jaime, could you please do, let me ask you some questions. Do you have problems with your mobile data or with your Wi-Fi connection? I have a problem with the Wi-Fi. Ah, okay. So, my me tiene problema con el Wi-Fi, ¿verdad? Ah, pero me está llamando. Okay, soy claro. No Movistar. Okay, Movistar no le da Wi-Fi. Le da datos móviles. Okay, so Jaime, what is your Wi-Fi provider? El proveedor del Wi-Fi. Who's your Wi-Fi provider? Es Claro. Oh, okay. I'm sorry to hear that, Jaime, and I wish to help you, believe me, but in that case you need to contact your Wi-Fi provider, in that case Claro, so they can help you. But everything is okay with your mobile data? Movistar? Mobile data? Like, is that okay? Yes. Okay. Okay. ¿Se imaginan? En ese caso, tiene problemas con el Wi-Fi, nada que ver con los datos móviles que Movistar le da. ¿Qué pasa si yo hago el montón de procesos y al final era el Wi-Fi? ¿Me entienden? But you say me, you can help me. Jaime. Okay, yes, of course. All the time. No, pero siempre es importante eso, guys. Okay, no sean pesimistas como Jaime. No, mentira, Jaime. Okay, so that's the most important about proving questions. Is that understandable, guys? Yes. Yes? Yes. Proving questions? Okay, great. Okay, examples of proving questions. Let's see. Oh my God. Christian, could you please help me to read the examples of proving questions? Aquí hay más ejemplos, guys. Okay. Example of proving question to gain more information. With this situation behind. Begin. Begin. Mm-hmm. Just to make sure I am not missing anything. Can you tell me what you were doing when the incident began? Has this happened before? Could you tell me how it looks, sounds? Have you tried to fix this yourself before contact us? Okay, great. So you can ask a lot of questions depending on the problem, okay? Dependiendo del problema, ustedes hacen las preguntas. Ok, como por ejemplo ustedes le están ayudando a su amiga, ¿verdad? Mira, fíjate que no he podido tomar este screenshot. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué botones estás apretando? Right? ¿Ya intentaste de esa manera? ¿Sí? Proving questions, ok. So, very good, thank you, Christian. So guys, the next one is keep it positive, ¿ok? Tienen que mantenerse ustedes positivos en toda la vida, en todo su trabajo, donde quiera que vayan. It's very important to be optimistic, ¿ok? Estar optimista, no importando la situación. Si le está gritando al cliente, ¿ok? You keep it positive, ¿ok? Tienen que mantenerse positivos y no ser negativos, como por ejemplo, sorry, sorry, our company is like that. Pásese mejor a, ok, yo soy Claro, ¿verdad? Y le digo, no, ¿sabe qué? Pásese a Tigo mejor. No, keep it positive, guys, keep it positive, ok, esto es muy importante, ok, mantenerse positivo. Y de hecho, guys, eso de keep it positive, yo le podría agregar a ustedes que es muy importante hacer una conexión o rapport with the customer, ok. No ser como unas máquinas, ¿verdad? Sino que crear esa conversación con el cliente. Le voy a dar un ejemplo ahorita de keep it positive. Christian, can you please help me? Yes.
Same situation. You're calling because of you're trying to watch TV and your TV is not working. Ayer nos compró esa TV, it's not working. Okay. Angry. Be an angry customer. Hi, welcome to, oh my God. Hi, welcome to HP. My name is, this is Ruth. How can I help you? I have a lot of problems because yesterday I paid for a new TV, but a new TV, I don't work it. Oh my God, I'm sorry to hear this is happening. What's your name, by the way? My name is Christian, but I need a solution right now. Christian, I'm sorry to hear that, but I understand you're calling because yesterday you got a TV, right? And now it's not working. Well, I will be doing my best so this TV is going to be working, okay? Don't worry. You're talking with the right person. This is not the first time that I solved the problem, okay, Christian? So, let me ask you, Christian, ahorita me voy a la proving question. What is the problem that is giving you? Could you please describe me what is going on? Is not turning on or maybe the screen is cracked or can you please tell me more details about the TV? Is not just not turning it on at all? The TV is turning on, but when I can't see the anything canal, I don't know in English. Channel? Huh? When I see everything canal, I don't see now. Oh, you don't have signal. Oh my God, totally understand. All right. Is that a smart TV? Yes, it's smart TV. Oh, okay, great. It's 4K. It's 4K. All right, totally understand. Okay, so let me ask you a question. Have you tried by any chance to just to read the manual that came with the TV? El manual? Did you set it up? Ya lo seteó. Did you set it up already? Yes. Okay, great. So let me ask you a question. Whenever, did you try already to pair it with your phone, to connect it with the phone? Because it's a smart TV with the Wi-Fi connection. Maybe that's the problem, the Wi-Fi? No, I don't have problem with the Wi-Fi because I can try using internet, but it's working very well with internet, but it's only with the signal. The signal. Okay. The signal. So what do you mean whenever you're saying the signal, it is because you get, it is black, like the screen is black or what? The screen is blue. It's blue. All right. Yes. Great. Well, in that case, don't worry, Christian, because right now I'll be finding the best solution for you. Okay. Don't worry. Give me a moment, please. Bear with me on the line. Give me a couple of minutes and I'll be right back. Don't worry, Christian, because everything will be all right, okay? Give me a moment. Thank you, Christian. Okay, guys, so Christian fue bien paciente conmigo, bien lindo, nunca me gritó, pero okay. Pero si pasa eso, ustedes siempre tienen que mantenerse positivos en la llamada. Keep it positive, all right? So, that's the way, guys. Any questions about this? ¿Preguntas, no? No le solucioné a Christian, todavía está enojado. No, es que ahorita todavía, ahorita voy a find a personal solution. La DPC voy a llamar. Esperar unos minutos. Exacto. Ahí lo dejé, vea, valiendo. Sí, ok, guys. El siguiente paso, guys, basically, una vez que ustedes ya hicieron sus proving questions, ya se mantuvo un positivo en la llamada, ¿verdad? Va a revisar usted, ¿verdad? Sus herramientas, qué sé yo. Por ejemplo, con Cristian, yo tengo que ir a buscar qué proceso seguir cuando la pantalla se pone en azul. Compré otra. Ajá, y ahí estoy tratando de ver. So, ahora que yo ya sé por qué razón se está poniendo azul, ok, tiene un código que se tenía que poner, I don't know. Yo, ese final personal solution, una solución personalizada que le voy a dar a él, es el que él necesita. Yo no voy a poder darle un final personal solution si yo nunca si nunca le hice proving questions, si yo no conocí de dónde venía el origen de ese problema. Porque entonces, ¿qué le voy a decir a Cristian? ¿Sabe qué? Traiga la mañana y se la vamos a reemplazar.
cuando en realidad solo con ponerle un código se soluciona el problema. Y Cristian, ahora en la tarde va a haber televisión. A la selecta. A la selecta. Sí. Lo pues cual, no. Así que quede. Lo vale. cual era bien difícil, guys. Si yo no hacía todo eso, no le iba a dar yo una personalized solution, right? At all. Porque entonces yo no iba a saber nada, o sea, no iba a buscar como el root cause, es como la causa raíz del problema. Si yo no sé eso, soy perdida, ok? You're lost, ok? Está perdida y no le va a poder ayudar. Entonces no le va a dar una solución personalizada al cliente. Esta solución personalizada, right? It's to ensure the customer is happy and has the best solution ever, ok? So that's basically what I wanted to tell you guys about find a personal solution. Es darle la solución que necesita, no la que usted cree que encontré. No, la solución que el cliente necesita. Yo fácilmente le podría decir a Cristian, you know what, come back and we will give you another one tomorrow. Pero se va a esperar hasta mañana el cliente y no va a ver la selecta. All right? So find a personal solution para mí fue resolverlo y que la pantalla esté funcionando, ¿ok? So, ¿vamos bien hasta ahí, guys? Good? Yes, good. Okay, great. So, let's go to the last ones. Ya solo nos falta eso. Set up expectations, guys. Lo que yo les estaba diciendo es set up expectations. Cuando ustedes tienen un cliente, ¿qué pasa si ustedes le están vendiendo una refri? ¿Ok? La expectativa, expectations are... Recuérdese que la tiene que conectar, ¿verdad? Por unas, no sé, 10 horas sin nada adentro y después no sé qué le va a hacer, ¿verdad? La garantía es por unos 3 años, ¿ok? Y son cosas que al final no vayan a traer problemas. Son como, por ejemplo, los terms and conditions de algo. Algo muy importante que usted tiene que decirle al cliente. La expectativa, porque si no se lo dice, va a volver a llamar o va a llegar enojado otra vez porque usted no le supo explicar. So, ese es set up expectations. Y si usted le brinda las expectativas, también está brindando una solución personalizada. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, guys? Yes, yes. No, no. Yes, yes. Ok, y al final, guys, once that you already provide a solution, ya le dieron la expectativa, ya le dieron la solución al cliente, le van a testear la solución, ok. Testear significa, guys, when you make sure that the option or resolution that you provide worked, ok. You need to, if possible, call back to the customer. Test the troubleshooting. Troubleshooting significa, guys, cuando ustedes están haciendo un trabajo técnico, y está diciendo, mire, apague esto, encienda esto, eso es. ¿Ok? Y verificar que sí le funcionó. Porque, ¿qué pasa si usted nunca verifica si le funcionó? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Jaime ya le dije, vaya, mire, usted vaya a ver si se enciende los data, ¿verdad? Y ya nunca le verifiqué si estaba bien el data, va a volver a llamar. ¿Sí? Va a volver a llegar el cliente a la tienda, mire, fíjese que Jaime me dijo que fuera a meter el teléfono en arroz y no funcionó. El frito lo que metió. Se me mojó. It's not working. Entonces ahí no hay una solución personalizada porque usted no le testeó la solución si de verdad funcionó. Ok, ¿sabe qué, Nelson? Mañana le voy a llamar para ver si le funcionó que el arrocito le agarró el agua, ¿verdad? Y nos okay. Vamos a meter en la cacerola del frío. Que corriera bajo el agua con el teléfono. So guys, this is the test of solution. Y al final tenemos un recap donde usted le brinda un wrap up al cliente de por lo que llamó, qué es lo que hicieron. Y si hay algo más que yo le podría ayudar, Mr. Customer. Por ejemplo, Jaime, you calling today because your internet was not working and now it's working. Jaime, so I would like to ask you, is there anything else I can help you? Are you happy with the resolution? ¿Está feliz con la solución que le brindamos? Súper feliz, de verdad. ¿Qué, cuál es su nombre? Ruth, perfecto. Ruth, ahorita voy a hablar con su jefe para que le dé ahí una gift card, un bono adicional. Yes, I changed the company. Ni en la Rosa de Guadalupe. So guys, como en todo lugar, un recap es súper importante. ¿Qué pasa si el cliente y va, ok, mire, sabe que usted vino porque
necesitaba que le hiciéramos un espejo, ¿verdad? Aquí ya está su espejo. Yo quisiera saber si hay algo más que le pueda ayudar, este, Mr. Abelar. No, I'm happy. Ok, perfect. Está más que bienvenida a regresar a este lugar y pues gracias por elegirnos. Gracias por elegir a Mirror and Brothers. No sé. So, that's it. That's the recap, guys. Esa es la forma como ustedes pueden manejar una llamada o incluso customer service en cualquier lugar. Ok. I don't know if you might be having questions about this. ¿Tienen preguntas? ¿Questions, guys? ¿Answers? ¿No questions? ¿Comentarios? Good, everything good or not good? Guys, todo el tiempo he estado con la cámara apagada. Yes. Dios mío. Yo bien tranquila aquí diciéndole un montón de gestos con ustedes y ustedes no me han visto. ¿Por qué no me han dicho? Es que a veces esta cámara se apaga. Qué mala onda, guys, díganme. All right, guys, so I do have a video, okay, about real calls, all right? So let's watch the video, okay? Vamos a ver el video, pero no sé si if you have any questions so far. Do you have any questions? No questions? You're good? No questions, todo claro. Todo clear. Very good. Good job. Okay, espero que la próxima vez, guys, no los regañe el jefe, porque díganle que my teacher show me how to be a good customer service representative, okay? Pongan en práctica, guys. Put in practice that, okay? Vamos a ver algún video, one video, about real phone calls, okay? Real phone calls. So, pay attention, guys. Do you see the screen? Yes. ¿Ve la pantalla? Yes. Yes. ¿Escuchan? Call center agent. Yes, teacher, I listen. Great. Great. Ahí tiene otro look, teacher. And customer. Hello. Thank you for calling Acme Technology. My name is Carol. How may I help you? Hi, Carol. I'm having trouble with your computer program. I can help you with that, sir. What kind of problem are you having? I'm having trouble installing the program. I'm sorry about the difficulties you're having. I'll try my best to help you solve the problem. Well, I'm trying to install it on both Windows and Linux. I see. That's a little complicated. Would you mind if I put you on hold for a minute? I just need to check on the code. Okay, that's fine. Thank you, sir. Please hold for a minute. Hello, sir. Thank you very much for holding. I'm sorry, but could I transfer you to my supervisor? Sure, that's fine. I appreciate it. I will transfer your call now. Call Center English, role play. Conversation number 2. Hello, thank you for calling Spirit Systems. This is Tom speaking. How can I assist you? Hello. I recently bought a new computer, and I'm having trouble loading your software. All right, ma'am. Could you please tell me which version you are trying to load? It's the GR something. Hold on a sec. I'm trying to find the version of the program. Sure. Please take your time. It is the GR5 Turbo. Thank you, ma'am. The GR5 Turbo.
I'm sorry about the troubles you are having. I'll try my best to help you solve the issue. All right, thank you. Ma'am, which operating system are you currently using? I'm on a Mac and the OS is Mount Tam. I see. Could I put you on hold for a few minutes? I need to speak with technical support. Okay, but I need to get back to work soon. I completely understand. It should only take a couple of minutes. Okay, thanks. Thank you very much for holding, ma'am. I think I found the problem. Great. Please tell me. I apologize, but our company has not yet released an update for that OS. It will be available early next week. Ah, now I understand. Well, that explains it. On behalf of our company, I am very sorry for the delay. Please check our website for the update next week. Okay, I'll do that. Is there anything else I can assist you with today? No, that should do it. Thank you very much for calling, ma'am. Yeah, okay. Thanks for looking into it. Thank you again, ma'am. Goodbye. Call Center English Role Play, Conversation Number 3. Hello, thank you for calling Horizon Mobile. My name is Sarah. How can I help you? Yes. My bill for this month is double the amount from last month. I think there is an accounting mistake. Oh, let's look into this. May I have your full name and phone number, please? Yes, it is Paul S. Thompson. My number is 619-563-9810. Thank you, Mr. Thompson. For verification purposes, may I have your date of birth? Sure. My date of birth is May 11th, 1978. Thank you, sir. Could you give me a minute to pull up your account information? Sure, of course. Thank you for waiting, sir. I found your last billing invoice, and it does appear there has been an error. I thought so. We are very sorry for the double billing. I will notify our accounting department, and they will send a new bill. How long will that take? You should receive it in 3 to 5 business days. Okay. Could you tell me my current balance? Yes, of course, sir. Your current balance is $87.16. Okay. That sounds about right. Is there anything else I can assist you with today? No, that should do it. Again, I apologize for the error. Thank you very much for calling, Mr. Thompson. Thanks for getting that sorted out. It was my pleasure, sir. Thank you. Goodbye. Goodbye. If you enjoyed
Okay, guys, so there you have some examples about this, okay? Tomorrow we will make some practice on the book and we will make some practice orally, okay? That we will make some role plays about these, about handling, reporting issues, cómo se van a reportar problems, how do you handle it, cómo lo van a resolver, okay? We will learn about this. So how, what do you think about this topic, guys? Do you think that it's going to be useful? No? For your daily life basis, no? Good, everything good, guys? Or no? Ya se están durmiendo. No, estamos atentos aquí. Okay, guys. So, guys, ahora se va a quedar conmigo, let's see. Nelson. A ver, espérame. Marcos. Ya voy a pasar la lista también, guys. Solamente verificando acá. Oh my God. Okay, let's see. Marcos, Milton, Rosa, Silvia. Silvia se va a quedar ahora. Silvia. Thank you, Silvia. Okay. Okay, guys, let me go through the attendance list. I hope you have an amazing night. Okay, hope you rest a lot. And tomorrow we continue with the topic, okay? Vamos a continuar tomorrow. And if you have any question, me dejan saber en el WhatsApp. I'll be more than happy to help you, okay? So, Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Bye, Ana Elida. Sheila Deline Guzmán Bermúdez. Present. Bye, Sheila. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Cristian Josué López Pérez. Present. Bye. Francisco Eduardo Larín Bye. Pineda. Present. Bye, Francisco. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Good night. Good night, Isaías. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present, teacher. Bye-bye, Ismael. Bye. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present, teacher. Bye-bye, Ivonne. Take care. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Bye-bye. Bye, Jacqueline. Take care. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Good night. Bye, Jaime. Good night. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present, teacher. Thank you. Bye-bye, José Mauricio. Bless José you. Nelson. Bless you, too. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Bye-bye, Nelson. Good night. Take care. Bye. Linda Magali García Montoya. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Bye. Bye, Marcos. Take care. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Good night. Good night, Milton. Take care. Rosa Arely Andrade Escobar. Present, teacher. Good night. Good night, Rosa. Silvia Merita Luna Barrera. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Present. Thank you. Present, teacher. Thank you, Sonia. Good night. Take care. Hello, hello. ¿Cómo estamos, Silvia? Bien. Bien, bien. Perfecto. Ok, Silvia. Bueno, este es nuestro espacio para que nosotros discutamos más o menos, ¿verdad? De qué le parece la clase, cómo le puedo ayudar, si hay algún tipo de refuerzo que usted necesita en este momento, yo con gusto le ayudo. Si hay algún comentario, algo que usted quisiera que mejorara en la clase, o que pues quisiera que se agregara algo, ¿verdad? Dígame, ¿cómo le puedo ayudar en ese caso, Silvia? Al inicio sentí que la clase, cuando iniciamos el módulo 2,
que no le comprendía por los verbos y por eso no participaba. Entonces, porque no hallaba cómo contestar. Pero ya ha ido pasando la semana y todo, hemos practicado más y sí me gusta cuando hacen los grupos pequeños y sí me gusta que me dejen con alguien que pueda más que yo. Okay. Porque sí, Cristian me ha apoyado, Jaime, Francisco, entonces me ayudan tanto en la pronunciación como en la escritura, ¿va? Cómo se escribe. Porque sí, yo admiro la paciencia de usted y todo, de cómo los enseña, pero lo practica, pero sí me gustaría de que así, como a veces lo escribe. Porque, vaya, yo sé que voy en un proceso, voy aprendiendo, pero a veces uno se queda, ¿cómo se escribe esa palabra? Lo que está diciendo uno ella. Uno escucha. Yo lo escucho de una forma a usted, pero se escribe diferente. Exacto. Entonces, y a veces hace oraciones y todo. Entonces, sí, últimamente me ha gustado que lo va escribiendo a la vez. Porque todo tiene que ir de la mano, ¿verdad? Lo que, como uno la pronuncia. Todas las habilidades, exacto. Cómo se escribe. Y porque uno puede decir, lo puede pronunciar, pero no sabe si lo está pronunciando bien. Exacto. Entonces sí, me ha gustado. Y sí, ayer sí entendí lo de cuando hay que colocarle la E, cuando hay que colocar el ING. Ah, las reglas de la ING, ok. Sí, y al inicio cuando lo empezamos a ver no le entendía y decía, ¿por qué le quita la E? Me quedaba pensando, ¿por qué le quita la E? Pero ayer que ya explicó, ya le entendí por qué le quitaba y por qué le quita la IE. Se imagina qué importante estar haciendo las prácticas y los refuerzos de nuevo, los review. Fíjese que eso me gusta mucho, sí. Silvia, de este programa, porque si usted se fija, creo que a veces hasta pasamos hablando del mismo tema por 3 clases seguidas, como review, como práctica. Entonces eso hace que ustedes lo asimilen más, que tengan más prácticas. Entonces eso me gusta bastante también. Yo trato la manera de siempre, aunque me lleve más tiempo, explicarlo súper bien. Porque a veces, créame, Silvia, yo no sé ni cómo porque le hago. Hay un programa, ¿verdad? Sí, exacto, hay un programa, entonces yo lo tengo que seguir, ¿verdad? Tiene que cumplir. Lo tengo que cumplir, lo tengo que seguir. Entonces ahí aplicamos muchas estrategias, pero la cosa es de que seguirlo todo y hacerlo bien, pues. Nada que medio hecho, ¿verdad? No, ya le expliqué eso, ya estuvo. Entonces, yo trato la manera siempre de eso y de asegurarme que todos estén aprendiendo en ese momento. A veces sí me cuesta porque la mayoría de veces cuando les pregunto, a veces no dicen en ese momento, sino que hasta después. Pero, eso sí, lo que usted dice es muy cierto y voy a tomar en cuenta lo que me dice de ir hablando y escribiendo cada vez que se pueda. Sí, porque hay unos que sí pueden, por ejemplo, Cristian puede mucho. Y Jaime, Celina, todo linda. De hecho, le he estado escribiendo a ella de cómo ha seguido, porque sí, ella puede mucho y es bien así, transmite aquella emoción de querer aprender el inglés entre los compañeros, ¿verdad? Entonces. Pero sí, al inicio le decía a Cristian, me siento como aburrida, Leo, no sé, Leo, es que ya no le entiendo, Leo. Y me dije, pero es normal, me dije, porque usted va aprendiendo y todo. Pero una palabra que usted tenga duda, usted escríbala y la va a buscar en internet. Exacto. Y hasta que se la aprenda. Y aquí usted me dijo, su memoria se va a ir grabando palabras. No va a aprender ya en 2 módulos, ¿no? Sí, se fija, gran avance, y cómo estábamos al principio y ahora, y nos falta, y media vez usted agarre el ritmo,
Después va a ser más fácil. Al principio cuesta. Sí, y yo, ay, qué galán la teacher, cómo habla y todo. Ya lo va a poder hacer, ya va a ver que sí, no se preocupe. Pero como le digo, Silvia, la verdad es que también la felicito mucho porque usted es bien asertiva. A veces usted no participa mucho, pero yo sé que está poniendo atención. Yo sé que está concentrada. Yo sé que está ahí, ¿sabe? Entonces eso, de verdad, se lo agradecemos mucho porque es por eso que usted está aprendiendo. Le ayudaría más, Silvia, si participara más, eso sí. Y de hecho le voy a decir que participe más. Eso es un request que se lo hago. Pero aunque le dé pena, aunque haga, comete errores, aunque no lo otra. Exacto, porque esa es la manera como vamos a aprender. Así que tratemos de participar más y a ver que va a aprender más de lo que ya está aprendiendo. Porque fíjese que también eso me gusta, como yo le digo, no participa casi, pero cuando yo le pregunto bien asertiva, quiere decir que está poniendo mucha atención. Pero de participar más, creo que va a aprender el doble de lo que está aprendiendo ahorita, perdón. Pero sí, yo de verdad, como le digo, la felicito también porque se ve bastante que ha mejorado. Y va a mejorar más si hace eso, ya va a ver que sí. Y hasta el momento, ¿cree que la pronunciación le está costando? Sí. ¿La escritura cómo la siente? Fíjense que sí, siento que me cuesta, pero cuando tengo duda yo busco la palabra, ¿verdad? Pero exacto. Sí, es que me cuesta el inglés, créanme que me cuesta, pero yo digo que lo tengo que aprender, pero es por lo mismo que uno no practica, porque así me dice Cristian y Jaime, nosotros estamos en un ambiente que lo practicamos, ¿me? En cambio ustedes no, ¿me? Exacto, ese es el ambiente. Entonces, eso es muy importante. ¿Y usted no tiene con quién practicarlo o algo donde usted pueda más o menos avanzar en eso? Fíjese que con Sheila somos compañeras, pero uh-huh. Ella es cajera, yo estoy en atención al cliente, pero sí. Ah, muy bien. Uh-huh. Entonces, ahora le va a ayudar, sí. Entonces. Yo le digo que debemos de practicar, porque por lo menos unas 5 o 10 minutos diarios, le digo yo, lo puede servir. Pues. Exacto. Si traten de practicar el hablar, ¿verdad? Yo sé que es bien difícil al principio, a veces uno como que le da hueva, ¿verdad? Dicen, no, dice, pero sí lo va a poder hacer. Y lo otro es que en el tiempo que dejamos de que terminamos el módulo y después iniciamos, sentí que fue mucho tiempo. Sí. Como que lo eso les iba a decir ahora, sí. Mañana les voy a recordar eso. Ya pueden inscribirse para el otro módulo para que no se pierda mucho tiempo. Es que fíjense que eso de la inscripción cuesta bastante también. Si no están inscritos la cantidad de personas o falta algo, no puede inscribirse el módulo. Entonces, entre más rápido sea, mejor. Con Insafor, ellos son bien así en el aspecto de la documentación y todo, ¿verdad? Sí, bastante. Son bien estrictos. Bien estrictos. Y no sé, ¿verdad? Sería bueno de, al terminar el módulo, crear algún grupo para seguir el, no perdernos del... Es, ajá, no sé, tenés razón. Pero yo digo que ya sería como personal, ¿verdad? Sí, tenés como razón. Para practicarlo. Ajá. Yo estaba pensando eso, a crear un grupo y tener algunos tiempos durante el día, pronunciar, mandar algún... Silvia, ¿y por qué no me hace audio? Usted el favor de crearlo? Sí. Yo no, y me pone de administradora y yo le voy a mandar contenido y todo, ¿le parece? Uh-huh. Hágale, sí, usted. O mandar diálogos y todo eso, oraciones, todas palabras que... Yo le voy a mandar audio, yo le voy a mandar audio en inglés para que me contesten, pero me contestan. Sí, entonces yo siento que pues más de un mes casi que estuvimos fuera. Sí, entonces, eso afectó. Ahí como que uno
pierde la, el control, hilo, ¿verdad? Exacto. Así que, y yo siento que eso de los verbos será lo más difícil del inglés. Tal vez la gramática, quizás eso, puede ser un poquito difícil, ¿verdad? Pero ya entenderlo, ya va a ver que sí. Todo tiene su dificultad, la verdad, ya va a ver que sí. Pero practique, practicarlo es muy importante, Silvia. Eso es muy, muy importante. La vez pasada les compartí la aplicación, descárguela. Se llama Talk People, creo que es. Se la voy a mandar aquí. Talk People. Es que no estoy muy segura porque, como le digo, la voy a buscar y la voy a pasar otra vez al grupo. Ahorita lo voy a hacer porque después ya es mentira, Silvia. Ahorita que está ahorita conmigo, la voy a buscar en la Play Store y la voy a pasar ahorita. Talk People, descárguela, ya a ver que la va a funcionar. Ahí hay personas que son de otro, American people, de verdad, native, que son nativos, y usted les manda mensajes, incluso audios le mandan ellos. Ellos tal vez quieren aprender español y usted inglés. Entonces es bien interactivo y es bien sano porque la aplicación es bien estricta. No es como que a veces hay aplicaciones que solamente por molestar, pues la gente no respeta. Aquí sí. Yo la he usado y personalmente a mí me ha funcionado mucho. Se la voy a enviar ahorita. Voy a crear el grupo para seguir el proceso. Bueno, entonces así quedamos. Silvia, haga el grupo, por favor. Eso de verdad es una muy buena idea. De verdad le agradezco mucho por esas ideas. Sigamos participando en clase y cualquier cosa, ya sabe que yo estoy a la orden. Ya mandé ahí la aplicación. Descárguela, a ver que le va a funcionar bastante. ¿Hoy? Está bien, gracias. Bueno, también Silvia mandé un link de una pronunciación. Sí. ¿Lo vio? Mírelo. Sí. Perfecto, vaya. Entonces ya vamos a ir mejorando, ya a ver que sí, Silvia. Le deseo que tenga una excelente noche y gracias por su tiempo. Oye, cuídese. Gracias, igual. Buenas bye, noches. Buenas noches. Bye.